Continuamos con más información y vamos a hablar de la oferta artística, en este caso que tenemos para el fin de semana. Se viene Arritmia a lo de Oscar. Es una obra que se va a estar presentando este fin de semana y vamos a hablar con una de las protagonistas. Está en línea Verónica Vanegas. Verónica, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Verónica, bueno, contanos de qué se trata esta obra que se va a estar presentando mañana y pasado en lo de Oscar. Sí, en realidad estrenamos el fin de semana pasado. Bien. Y continuamos. Es una obra de dos mujeres grandes, ancianas, que están en un geriátrico. Y bueno, y ahí ellas creen que las enfermeras las están envenenando y ahí surge una conversación y vuelven a su tiempo de juventud y cuentan historias. Bien, bueno, es una comedia, tiene algo de drama, ¿por dónde pasa? Sí, la gente, los comentarios de la gente es que se rieron, se emocionaron, viste cómo es el teatro, cada uno le pega por un lugar distinto, hay que ver por dónde le llega. Bien, bueno, contanos cómo fue ese estreno, cómo fue para ustedes fundamentalmente este encuentro con el público en un lugar tan particular como es lo de Oscar. Fue muy, muy emotivo porque esta obra se preparó desde la virtualidad todo el año pasado, porque el director es Gustavo Delfino y no vive en Pehuajó. Y cuando decidimos darle forma, ya nos empezó a ayudar acá Marina Gariani. Y bueno, cuando estuvo lista, la presentamos para las tres, era la primera vez. O sea que debutábamos con todo y fue genial. Bien. En el final estábamos tan emocionadas nosotras como el público, porque es un montón de carga emotiva. Claro. Que además se suma a una carga emotiva que tiene prácticamente todo hoy, que es el regreso, ¿no? El post restricciones, ¿no? El post restricciones, la pandemia no terminó, no vamos a decir post pandemia, pero sí esto de la restricción, de la virtualidad, del alejarse del público, que para el teatro es muchísimo, y esto de volver al contacto, al escenario, a la esencia del teatro, ya tiene una carga emotiva más allá de lo que se presente. Sí, el poder volver, el estar con la gente, porque el teatro es eso. Yo creo que desde la virtualidad pierde el sentido hacer una obra de teatro desde la virtualidad. Hubo lindos trabajos en virtualidad y todo, pero como que se pierde la esencia del teatro. El teatro es estar con la gente ahí. Y en lo personal, en lo particular, digo, ¿cuáles fueron las sensaciones durante la obra, el ver el público? Primero los nervios y esa sensación de decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué con lo feliz que soy yo sentada en una silla de espectadora? Y después, bueno, la emoción de terminar y de ver, viste, los estrenos de mucha gente querida. Claro. Y mucha gente de teatro que nos acompañó, como estábamos empezando, como un poco que nos mimaron todos, y eso se sintió en el corazón, re lindo. Bien. Verónica, bueno, contanos cuáles son los horarios de estas nuevas presentaciones. El sábado 21:30 y domingo 21 horas en la sala de Oscar, Goyena 474. Bien, bueno, ayer hablábamos justamente con otro artista que también va a estar presentando otro evento, esto va a ser hoy, pero de lo importante que es que en Pehuajó vayan surgiendo cada vez más espacios para que los artistas de distintas disciplinas se puedan mostrar ante el público. Eso es fabuloso. Yo creo que durante la pandemia nos dimos cuenta que lo que nos rescató fue el arte, porque el que no pintó la casa, arregló un banco, el que no cocinó, leyó, yo creo que durante el 2020 nos rescató el arte, y que ahora podamos compartir todo eso con el público es genial.
Bien, bueno, nos alegra muchísimo que lo vean de esa manera. Nos alegra mucho más que hayan trabajado tanto durante la pandemia y hoy tengan distintas alternativas para presentarle sí. al público. Así que gracias a todos los artistas en tu nombre por este trabajo que han hecho y bueno, que siga siendo con éxito. Sí, yo quiero aclarar una cosa, que tanto el TIP, que es donde yo me formé, y la casa de Oscar y Casa Tomada, es somos todos un grupo de la misma gente que nos gusta el arte y que pasamos por los diferentes espacios. Somos como un grupo de amigos que estamos un día en un lugar, que no nos sentimos como una competencia. Claro que no. Y es fabuloso que la gente pueda elegir. El que le gusta la música, el que le gusta el teatro, el que le gusta, no sé. Es fabuloso. Es fabuloso. Y yo les quiero mandar un saludo grande a Marina Galeani, que nos reayudó en la puesta en escena, nos dirigió maravillosamente, y a mi compañera Nadia Báñez. Bien, bueno, son las dos protagonistas de esta obra. Sí, somos cuatro, el Gustavo Delfino claro. y Marina. Ellos no se ven, nosotros ponemos la cara. Verónica, bueno, muchísimas gracias por contarnos un poco de lo que se viene con este Arritmia para este fin de semana y a disposición, por supuesto, la radio para que sigan difundiendo su trabajo. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos. Esperemos que estemos a sala llena como estos dos días de presentación anteriores. Seguramente así será. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Verónica Vanegas, artista pehuajense, hablando de la presentación de Arritmia este fin de semana, sábado y domingo, en realidad, ya había dicho viernes y sábado, sábado 21:30, domingo a las 21 horas en Lo de Oscar.